Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes, miss. Good evening, from you. Good evening, welcome. Nice to see you one more time. Welcome to the class. The last week. My goodness, good time flies. Good evening, good evening. Time flies, right? Tiempo vuela, time flies. So we are in the last week, OK? So todo lo que inicia tiene su fin, dicen por ahí, right? So it is nice. It is nice because you are going to move on into another level, right? So that's the good part, the good point in this um, course, that you are, you know, um, Growing out with the with the um, with the process, so please make sure that you have your full and complete naming in the Zoom app. Eh, creo que alguien ahí creo que es del Carmen Hilda del Carmen, creo que su nombre está ahí incorrecto. Verifiquen por favor siempre nombre completo según su Dui. En la, en la plataforma de Zoom, right? So, tenga ahí full name, two names, two last names, right? So, nice. Welcome. Thank you for your cameras, okay? So, I hope that you enjoy your weekend, right? So, espero que, que haya descansado, que haya disfrutado su su fin de semana, right, so, ahí vi que algunos habían estado trabajando incluso ayer ya tardecito, sufriendo un poco con la plataforma, pero, ni modo, así es la vida del estudiante, ok, so, nice, uh, this is the last week, right, so, we are almost in the last uh, part, and, um, We are going to have classes until Thursday, right? So we have classes, we have three more classes, right? Because today it's already done. So, para los que no tienen el 80% de la asistencia, mi recomendación es que eh, no falten, que se conecten puntualmente a las tres sesiones que nos vienen quedando después de esta. Porque ya no va a haber más, ok. De dónde recuperar tiempo, yo estoy tratando de abrir la reunión eh, 10 a las 8 para eh, dar ahí unos minutitos adicionales y puedan llegar al 80%. Bien, uh, with the platform, so el next, la, last Friday, last Friday, so we start the, the fourth in last week, right? So, We are working right now in the other 50% of the section number five. And also the final quiz. So, esa es la meta que usted tenía para ahora. ¿Verdad? Ahí nos mandaron a decir en el grupo que ahora iban a revisar. La verdad que no veo si confirmaron acá en el grupo. Eh... No, ¿verdad? Solo nos mandó a decir Diego que nos conectemos ahora a las 8 y creo que no, no ha mandado lista. Ok, mandaron aquí, lo logró. Buen día, estimados participantes. Okay, yeah, it says right here that we are almost in the last part, right? Pero no manda decir si alguien está incompleto. So we are going to review today, okay? So we are going to take a couple of minutes just to check the activities, right? Voy a tratar de revisar acá la plataforma. No sé si usted ya sabe si ya está al día, ya terminó todo en la plataforma o le gustaría eh, verificarlo. En teoría, usted puede ver ahí el progreso, right? So, En teoría, usted sabrá. So, lo que vamos a ver también es el. Está acá el porcentaje de la asistencia. So, let me y the attendance. So, vamos de una, quizás viendo acá el porcentaje. Prácticamente estábamos en 75 hasta el día jueves y con la clase del viernes tuvimos que haber llegado al 80. Vamos a validar acá. Y sí, definitivamente ya hay gente en 80 y uno en 80 y uno y tanto, ¿ok? So uh, let's start today is um, Monday, right? So today it's Monday the 24th. So please let me know if you are here. Uh, Brenda Elizabeth. He? Thank you. Uh, Brisaida Janet. Brisaida Nuestra. No e Byron Leonel. Uh, Brisaida. Okay, perfect. Nice. Byron Leonel. No, Carlos Adolfo, ahí está Carlos. Present, miss. nice, Carolina Elizabeth. Present, thank you Carolina, eh, Claudia Carolina. Present, nice, Christopher David creo que Christopher fue que puso un mensaje ahí al, al WhatsApp, Dalia Vanessa. Present, nice Dalia, eh, Damaris Saraí. Damaris, no. Eh, Edwin Alexander. Edwin Alexander, no. Eh, Edwin Benjamin, me pareció ver ahí la cámara, pero no Present sé si me. ya está. Ah, okay. Stefania, Andreina. Present here. Nice. Gabriel, Isaac, ¿están? Nice Gerardo Arturo, no lo he visto. Present. Nice eh, Gilma Olinda, por ahí la vi. Present. Nice uh, Gustavo Antonio. Gustavo, no. Eh, Hilda del Carmen. Present. Nice Ingrid Astrid. Present. Nice. Eh, Jamie Lisette. Jane Lisette, ¿no? Jessica María. No, Jessica María. Creo que les ha pegado la colcha, hoy. Bien, eh, Josué, Rubén, por ahí creo que está. Present. Nice, Juan Manuel. No. Eh, Leticia Margarita, Leticia creo que sí, ahí está. Present. Nice. Ok. So, we are going to validate the attendance uh, later, right? At the end. So, rápidamente, quizás voy a mencionar a los que todavía no han llegado al 80% de asistencia, que muy probable pueda llegar porque falta la sesión de ahora que se ha sumado acá y las otras tres que faltan. Eh, prácticamente una, una va a ser de gracia porque la vamos a tratar prácticamente de reponer. Obvio que eso le va a beneficiar a los que no tienen el porcentaje aún. Quiero ver, ya, yeah. so I'm going to mention the ones that... Um, are almost in the target, right, el target es la meta, ok, target, so voy a mencionar a los que todavía no han llegado pero puedan llegar, eh, Briseida Janet tiene 63.02, 63 Sí, llega, definitivamente llega, pero no tiene que faltar ningún día de los que hace falta. Uh, Byron Leonel nos respondió a Tendems. Eh, Carolina Elizabeth, 6823. Definitivamente llega, Carolina, pero tiene que conectarse a todas las sesiones. Eh, Damaris Sarai, entre ahora y mañana llega el 80%. Edwin Alexander, eh, 61.88. Llega igual si se conecta todas las sesiones. Edwin Benjamin, prácticamente usted ahora llega al 80. Estefanía, 7063. Llega definitivamente entre ahora y mañana. Eh, Gustavo. Antonio, ahora llega. Hilda del Carmen, ahora llega. Eh, Ingrid Astrid, um, tiene que conectarse prácticamente a todas las sesiones que hacen falta. Jane Lissette, Jane no me contestó asistencia. Eh, Leticia Margarita, ahora llega. Tiene 75. Prácticamente estamos bien La verdad que bastante bien O sea, los que he mencionado Ahora y mañana Llega la gran mayoría y hay solamente Como dos personas que sí Este Tienen Que conectarse pues para Para poder alcanzar el 80 De ahí la mayoría, los que no mencioné Es porque ya tienen 80 o Incluso más Ok, so Nice With the platform no sé si quieren que le demos un vistazo rápido a la plataforma o ya usted sabe si ya terminó quizás lo vamos a mirar porque no quiero que eh, el último día vaya a aparecer alguien que no haya trabajado que no haya completado la plataforma porque pues el objetivo es que usted en teoría hoy verdad tenía que terminar quizás voy a ver acá rápidamente si hubiese algún alma que que esté pendiente para recomendarle el cafecito. Eh, Byron Leonel no ha respondido, sí, ya tiene 84, pero podría tal vez mejorar su nota. Y. ¡Wow! ¡Ey! Todos están en 99, 100. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! so let's see excelente dejen ver dejen verlos definitivamente que los felicito bárbaro don Carlos Adolfo por eso hoy Carlos Adolfo es de que vino puso la cámara y así de frente sabe para que diga que hoy si no me va a regañar Viene así bien dispuesto. Bien, excelente, la verdad que todos están ya aprobados y solo las personitas que mencioné, o sea, no es que no van a llegar, pero no ahorita no han llegado, pero sí van a llegar, o sea, prácticamente usted se fue ya de paso ya al siguiente módulo, right? So, that's good, that's good, okay? Excelente, definitivamente, qué bueno porque no no nadie va a estar en vela pues en estos días tomando café, ¿verdad, Adolfo? Usted tomó bastante café para terminar todo. <laughs> yes, yes. Okay, but that's nice, okay? Good job. I'm really Um, exciting that you finish, okay, that's good, okay, so nice, ahora el homework que usted va a tener es be ready for the next, uh, for the next course, right, so I don't know if you will be with me or if you will be with somebody else, but that doesn't matter, right, so no importa si está conmigo o con alguien más en las clases, right, the good thing is that you need to be ready, Ok, no me vaya a llegar usted allá al módulo 2 y le vaya a decir allá al instructor que usted tenga que no vio el verbo to be, ¿verdad? Eso sería pecado que usted vaya a salir diciendo es que eso no sé qué es eso de am, is, are, los subject pronouns, positive, negative questions. So, usted tiene que ir afilado, ¿ok? Tiene que llevar en mente. Uh, we, we, we mentioned like basic um, information like the alphabet, colors, numbers. Okay, now we have vocabulary about clothes. We have do, uh, the information or wh questions. We have the yes no questions. We have the usage the usage of these. These, that, and those, okay? So, todo eso, usted lo tiene que tener clarísimo, okay? Today, we are going to start seeing the present continuous, right? That's a different, uh, different tense. En inglés se dice tense. ¿Qué es un tense? Es un tiempo gramatical, okay? Un tiempo gramatical es un tense, okay? So, now you have the verb to be, okay? So, you are able to Create positive sentences, negative sentences, questions with different subjects, right? We are clear that we say, We are classmates. They are my cousins, okay? Uh, he is my friend. She is a doctor. I am a student, right? So, eso está clarito, ¿verdad? Eso tiene que estar clarito. No voy a salir asustando al instructor en el otro módulo diciéndole, Uh, a ah, Porque se va a ir de espalda el pobre instructor, ¿verdad? Si alguien le dice algo así. Porque eso tiene que estar en el módulo 1, pero reclaro, ¿ok? So que le digan cualquier tipo de eh, oración usando el presente simple, usted tiene que saber verdad y le preguntan hey what's your favorite color hey where are you from hey um, let's see what is your last name can you spell your first name can you spell your second last name okay todo eso usted tiene que tenerlo aquí verdad rápido okay quiere que le deletre esto tal cosa yo lo puedo deletrear porque yo practiqué el alfabeto, puse un par de canciones ahí de alfabeto, ¿ok? So eso usted lo tiene que tener claro, eh, tiene que tener las prepositions, ¿ok?